Aquí estamos, señores, de nuevo, otra tarde más. Ya Guilladito tenemos como, qué sé yo, man, como desde abril por ahí, un viaje de meses, todos los días aquí. Gracias a ustedes, por supuesto. Gracias a mis invitados y invitados que son de lujo para mí, que son un privilegio, que son la gente que ustedes quieren escuchar, que frente a todas las cosas que ustedes oyen y que uno mismo comenta, que el medio, que tú tienes que hacer lío para estar pegado, que mis invitados son gente que todo el mundo los quiere y que no viven por, no trabajan ni hacen eco de controversia, nada de eso. O sea, lo de ellos es trabajar todo el tiempo y su trabajo es el que habla por ellos. Y hoy yo tengo una invitada con una carrera, una trayectoria limpia, como me encantan las carreras, de verdad, las cosas que más admiro de ella es eso. Una carrera sin conflictos, sin controversia, y de repente ha dado un cambio frente a los ojos de muchos de nosotros, que de anunciar Chocolina está anunciando producto de madre, y nosotros tenemos que hacer este resumen de esa vida que a todos nosotros, de una u otra manera, nos interesa porque la hemos tenido muy cerca y con mucho cariño, y era como que siempre ha sido protegida de todos nosotros, del público y de los compañeros del medio. Así que ahorita le doy la bienvenida, porque ahorita no tenemos que ir huyendo. Le doy la bienvenida a mi querida Yandra Fermín. Hola, Yandra. Hola, querido Irving, gracias por invitarme a esta serie de lives que tú estás haciendo desde que te trancaron en tu casa y como que le has sacado mucho jugo. Sí, a nivel, yo empecé de que pasé lo de que como un par de semanas nada más, y de repente yo no me acuerdo a quién yo entrevisté. Claro, era por Instagram primero. Y entonces, tú sabes, después me dijeron, ahí no hay un chele, ahí tú tienes que salir a pedir para que te pongan anuncios. Ponte en YouTube, que en YouTube entran solo los cuartos, qué sé yo. Me Bien, movieron. muy bien pensado, Irving, está Sí, ubicado. pero si es por mí, yo lo sigo. Entonces, como a 2 o 3 semanas, yo no me acuerdo a quién yo entrevisté. Y dime una grita y una llorada. Y entonces alguien me puso como un DM. Yo hoy me acaban de salvar la vida porque yo he pasado muchísima lucha. Yo, imagínate, Francis nos llama de Gran Caimán, de Londres, pero un viaje de gente de toda parte del mundo. Yo pensaba que mi tío se murió del COVID, mi hermana tal cosa, y yo pensaba que ya yo no tenía vida. Y con este live de ayer, yo siento que me siento motivada. Y yo dije, no, man, eso es. Y verdad que reinventarse con otra cosa totalmente diferente a lo que uno hace, se siente muy cool también. Sí, Se además siente. tengo una facilidad como para conversar, porque realmente es algo entre mí y esa confianza, yo pienso que eso va a ser bien. Sí, a nivel, porque lo que sí yo siempre tengo, que yo no entrevisto gente de que están pegada. Tiene que haber como una química, una admiración, algo que yo le diga a mi gente, mira por qué yo lo estoy entrevistando. Es alguien que yo quiero mucho, es alguien que muy serio. En estos días, por ejemplo, yo entrevisté al doctor Natra para que me diera como una introducción a la música urbana. Y me habló de Secreto, pero como que Secreto es el mejor ser humano que tiene la música urbana dentro. Ya yo ando atrás de ese jevo, ya yo estoy loco por conocerlo. Él es un grupo en el programa. Él no era muchas palabras. Bueno, yo la que estoy. Tú como que no te oyes como muy nítido así. Y yo siento. ¿No será que es la bocina que está sonando y me suena aquí? No, no. Yo debería de ponerme un audífono. Pero No sé. mira, ahora te pusiste para allá y se oyó mejor. Sí, y ahora, sí, ¿verdad? Ok, bueno, ok. Okay, ahí. Porque yo lo entrevisté hace algunos años, pero él estaba empezando su carrera y él era como de pocas palabras, pero se nota que es un tipo echado para adelante y muy preocupado por su familia. Y Andrea, ¿a ti no te hace falta la televisión? Ay, Irving, yo salí como con un desencanto tan grande de la televisión, te lo digo honestamente, que me lo mencionan y eso me da como hasta un bajón. No relajes. Sí, o sea, yo tenía ya 12 años en Teleantilla haciendo un trabajo
que me chupaba la vida. Yo me acuerdo que cuando yo inicié Yandra Full, yo hacía hasta los títulos, viejo. O sea, yo hacía todo. Yo estaba en la universidad, yo hacía mis guiones, yo hacía mi guión de Sporril, yo hacía la selección de fotos. Yo tenía a un empleado que se encargaba de producir el Sporril en edición. Yo estaba en la universidad y después de la universidad yo salía para el canal. O sea, realmente era una pela. Después eso fue evolucionando. Llegó un punto en el que ya yo tenía gente que hacía todo eso por mí y entonces yo salía a vender, pero tenía que vender, cobrar. Ay, viejo, qué estrés. Mala lucha con los ratings, que el rating, que no, que espérate. O sea, tiene que tener rating, pero para tener rating tienes que invitar gente que no necesariamente a ti te cuadra y que tú tienes que invitarla porque están pegados, que es lo mismo que tú acabas de decir ahora. Entonces tú terminas entregando un producto que a ti no necesariamente te satisface, pero sí puede marcar rating, pero que la novela de arriba entonces está marcando más y cuando llega a ti baja. Óyeme, viejo, o sea, yo no soy una novela, nunca voy a poder competir con la novela, ¿entiendes? O sea, era como un estrés con esa vaina y óyeme, los canales, fue lo que yo te dije a ti la última vez que hablamos allá en casa de Dios, yo te dije, óyeme, los canales son un negocio. O sea, yo no le puedo pedir al que era mi jefe, que lo quiero como un papá, que deje de ganar dinero para darme una oportunidad a mí. Y por eso al final fue que me mandaron para los fines de semana. Claro, hay unos con cierta, hay unos más humanos que otros, como todas las empresas. Hay algunos canales que números solamente, hay otros canales que tu figura pesa más que el número que tú puedas tener. Por ejemplo, aquí yo siempre digo en las entrevistas que mis invitados son más que lo que han hecho. O sea, tú eres más que tu programa, tú eres una trayectoria, tú eres un nombre, tú eres más que tu programa. Johnny Ventura es más que el patacón pisado y que la clave y que los merengues. Johnny es una trayectoria. Entonces, como en todas las empresas, hay empresas donde tú eres número solamente y hay otras donde el factor humano también es muy importante. Pero a ti te tocó también, ya en el cierre, chocarte con esa realidad de los ratings, porque al principio eso no se tomaba tanto en cuenta. Era un trabajo de calidad lo importante. No, no, en el grupo Corripio los ratings siempre han sido importantes. O sea, claro, no te voy a decir que están por encima de una figura o de una trayectoria, no te voy a decir eso, pero sí te voy a decir que desde que yo entré había un análisis de rating, nos dieron entrenamiento, o sea, eso era algo muy importante para ellos porque al fin y al cabo la mayoría de las agencias te colocan por rating. Y ese era otro tema. O sea, al final yo decidí salir del programa porque lo que yo estaba ganando en las redes sociales lo estaba gastando en la televisión porque me estaba dejando pérdida. Claro. Entonces, no, 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 espérate, espérate, espérate. Déjame hacer yo una revisión de esto. Primero, no me está dejando dinero. Pero sobre todo, tampoco me está dejando satisfacción porque yo no soy feliz con esto que estoy haciendo. No lo estoy disfrutando. Tengo mucho tiempo inclusive queriendo salir de aquí y no lo había hecho por un tema de complacer a mi mamá. Oye, a los 28 años de edad. Cada vez que yo le hablaba a mami de que yo quería salir de la televisión, mami se ponía mala, le subía la presión. Entonces yo decidí como abortar ese tema. Y yo no te estoy relajando, yo, en serio, tú te ríes, pero en serio que a mami le dio un ataque, una vaina. Y yo decidí como soltar eso. Pero ya cuando llegó al punto en el cual me estaba dejando pérdida, yo fui donde yo le dije, mami, mira, es una decisión que está tomada. Y mami me apoyó. Pero eso tiene mucho que ver con la doble moral que hay en la sociedad. Porque, por ejemplo, para no ser tan directo, esos mismos dueños de canales tienen una familia a los que le dicen a la hora de la comida que el dinero no es lo más importante. A los que le dicen a sus hijos y a sus nietos a la hora de la comida que hay que hacer la cosa bien, que no se pueden hacer la cosa ilegal, que todo tiene que ir por la raya, que sin embargo te quitan para poner una narconovela. O sea, el mundo vive como en esa, ni siquiera es una doble moral, es algo que va como una lucha interna que tiene el empresario también, que le choca la pasión con el negocio, con su Bueno, realidad. imagínate tú, o sea, ellos no van a poner un salón para que le deje pérdida. O sea, ellos tienen una empresa y la empresa le tiene que dar los números positivos, porque también, ni siquiera por ellos, también por los accionistas.
O sea, yo no voy a tener una empresa que me esté dejando pérdida. Y ya está demostrado, y mis analistas de audiencia me dicen que con este tipo de novela me va bien, entonces yo evidentemente la pongo. Aunque por otro lado, yo haga algo, qué sé yo, en la fundación o no sé qué, que pueda reforzar la parte que a mí a nivel moral sí me interesa. Pero yo lo veo así, Irving, yo no me lo tomo personal para nada. O sea, No, de no, no, verdad. claro que no es personal, pero es lo que te digo, es un asunto del negocio chocando con la parte humana, con lo que necesitamos como sociedad. Porque mira lo que tú dices, por ejemplo, del programa. Tú dices, ya yo no me estaba sintiendo cool, porque por hacer rating tenía que poner una gente que yo no quería entrevistarlo. A mí me ha pasado. O sea, yo he entrevistado gente que yo digo, men, yo no quiero entrevistar este jevo, o sea, no me suma para nada. Para serte honesta, yo también estaba como un poco quemada el cerebro, como que ya yo no sabía bien qué era lo que yo iba a hacer. O sea, como que ya yo lo había hecho todo lo que, o sea, la entrevista, ya yo había entrevistado a todo el mundo, ya yo había invitado a todo lo músico, ya, o sea, conseguía una gente más difícil que el carajo. O sea, yo no había visto una vaina que dé más trabajo que eso. Y los artistas, porque Irving, tú sabes que nosotros trabajamos en el medio. Y que el día que tú me necesites, tú me vas a tener, porque, óyeme, tú me has ayudado muchísimo, también, tú me llenas de contenido. Entonces yo llamo a fulana, que ya yo he ido a su programa. Fulana, tú puedes venir. Ay, es que yo puedo ir, pero yo no puedo hablar de tal cosa. O yo puedo ir, pero dentro de 2 meses. ¿Cómo O así? yo, sí, viejo, o sea, era una vaina. Yo dije, what? O sea, yo no, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, tú y yo, loca. Hemos crecido juntos en este medio, hemos coincidido en prácticamente todo. Lo contratan los mismos clientes, o sea, ¿cómo así? Y yo estaba como que loco, ya yo no quiero invitar a nadie, o sea, ya de verdad, ya yo no quiero tener que llamar a nadie para decirle, ay, tú puedes venir el próximo martes a las 3 de la tarde, pero llega a tiempo porque a las 4 me quitan el estudio. Ya tú, o sea, ya yo estaba como. Pero este mercado es tan loco entre los compañeros que tú no me vas a creer que en el tiempo que yo tengo haciendo estos live, dentro del grupo hay unas celebridades internacionales que yo nunca me imaginé conversando con ella. Y yo la conseguí por DM. Viejo, sí, porque lo que O pasa es sea, hola fulano, te habla Irving Alberti, yo soy humorista, comunicador, trabajo en República Dominicana. Hago unos lives, puedes entrar a la página, me gustaría entrevistarte. Sí, cómo no, mira, mándame un mail para que hable con. Y a los 2 días yo estoy hablando, pero yo te estoy hablando de. No te quiero decir para que ahora el que lo esté viendo no le llene el DM para pedirle una entrevista, pero yo te estoy hablando de matatanes que tú dices, me contestó. Normal, y sin embargo, con compañero tú dices. Men, pero tengo un mes atrás de este Evo. Normal. Entonces. Normal, porque es como un postín, como de que, men, yo me acuerdo que también uno quiere, o sea, yo me acuerdo explorando las reuniones de producción, de que, ok, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a una entrevista, pero vamos a una entrevista diferente, el cliché de algo diferente. Pero Claro. literalmente uno quería hacer algo diferente, uno quería hacer como una rutina con esa persona, relajar con algo particular y hacer como una especie de meme en televisión y qué sé yo qué, como algo así. Fulana, tú puedes venir. Ay, yo puedo ir, pero yo no puedo hacer esto. Y yo, loco, pero ¿y qué tú quieres que yo haga? Que te ponga una alfombra roja para que tú entres vestida como si tú fueras para el soberano, te haga, ay, su majestad, usted sí está hermosa, y te pregunte sobre tu prominente carrera. Men, o sea, todo el mundo sabe quién tú eres, viejo. Lo heavy es que tú vendiste unos rolos. Eso es lo heavy, porque nadie te ha visto un rolo. Ay, Claro. no, yo no. O sea, ¿qué? Viejo, yo estaba harta de esa vaina. O sea, de verdad. Diablo, qué pica, okay, ya, perdón. Pero es verdad lo que tú dices, era una pela realmente. Y lo que yo decía, o sea, frente a todos tus años de televisión, tú llamas a una gente que tiene 6 meses en televisión. Así mismo, así Pero mismo. yo dio un palito o un cantante que acaba de pegar un solo tema y tú lo llamas y tú dices, ¿y este aceite de este Evo, loco? Sí, O sea, como. Sí, es duro, es duro. de verdad hay cosas que yo no la puedo manejar. Milagro se pone muy nerviosa conmigo a veces, porque hay cosas que yo no las manejo. Yo no me acuerdo quién fue, pero hubo un artista que nosotros siempre, antes de empezar Cheverena, bueno, tú sabes, nos sentábamos en la calerita, a hablar y a fumar y el gordo, Kenny y yo.
y cuando se acababa el programa también. Bueno, pues antes de empezar el programa estábamos sentados en la escalerita y llegó un jevo, pero yo te estoy hablando, un jevo que no, yo no sé, que nadie sabía quién era. Ay, conchale. O sea, estamos hablando de un artista que lo trajeron, pero que nadie, es un tema que a lo mejor tenía pegado, pero nadie lo conocía. Lo que el jevo cruzó en el medio mío de Kenny, del gordo, de todo el que estaba ahí, y no saludó. Y el que andaba manejando con él, los compañeros de él, fueron que saludaron. Saludo, hola Kenny, hola Gord. Y él siguió para adentro. Pues yo no aguanté. En el aire, cuando él me dijo, hey, mi hermano, manín, yo le dije, ¿y tú me conoces? Pero tú me cruzaste por allá afuera en la escalerita y tú no me saludaste. O sea, tú no ves y te pusiste unos lentes y ahora tú no saludaste a nadie, loco. Y si eso es ahora, cuando tú te pegues, que pegues 3-4 temas, no te vamos a soportar. No, men, se me pasó, loco, perdón. O sea, hay cosas de verdad que yo todavía no le entiendo. Y bueno, pero a él yo hasta le doy el beneficio de la duda. Ahora, yo te digo que yo duré 12 años en Yandra Full. Y yo vi carreras de la gente despegar. O sea, yo recibí gente que eran dame una oportunidad, entre comillas, ¿verdad? Es el famoso dame una oportunidad para yo mostrar mi música a la gente. Y yo lo llevo, y el tipo canta, y es talentoso, y le hacemos una producción súper chula. Yo me acuerdo que yo trabajaba con Raymond en ese momento, y Raymond era como muy delicado con los artistas que invitábamos, no importa el nivel de fama que tenían, siempre le hacíamos una introducción bien chula como para darle estelaridad, porque al final eso es lo que uno quería, como proyectarlo. Y después de varios meses, o después de varios años, cuando ya ellos lograban lo que querían, para ir al programa era el diablo. Era, mi amor, mandarle una invitación y alquilarle dos plantas de música. Y, o sea, así mismo. Pero a veces también uno tiene esos problemas también con los artistas. Con quien yo hablaba en estos días, le decía que te da pena, pero no aquí nada más. Te da pena que, por ejemplo, tú tengas un programa y un artista que tú hace 20 años lo llamaba dando gritos para que fuera a tu programa, hoy va a tu programa y tú le dices, no, no, espérate, barájamelo ahí, allántamelo, que yo tengo a J Balvin. Loco, pero es el Puma. O sea, ese jevo hace 20 años, tú le llorabas para que viniera a tu programa. ¿Cómo tú lo vas a barajar? No, no, que está J Balvin hoy, loco, no sé. No todo el mundo igual. O sea, hay gente que es súper nice y también los artistas tienen derecho a decidir a qué programa van. O sea, si tú haces algo, quieres otro, oye, me puedo, ellos son libres, porque tampoco es que, o sea, es que ellos no deben, ¿entiendes? Pero sí es un poco frustrante desde el punto de vista de un productor o de un dueño de programa. Yo te voy a decir algo, yo entiendo full el negocio, pero no lo comparto. O sea, yo creo que es arte. El arte no puede ser tan mercurial. O sea, como dueño de canal, como dueño de programa, como lo que sea. Yo el rating le tengo odio, porque yo no puedo presentar a un artista que acaba de salir de la cárcel porque tiene mucho rating. Eso yo no lo puedo hacer. Muy fuerte esa vaina, de verdad, muy fuerte. Entonces yo con ese tipo de cosas, yo no lo voy a aceptar nunca. O sea, incluso yo vivo feliz, todo el mundo, pon un programa, tú estás loco, yo no puedo coger lucha. Yo con Milagro, porque Milagro como me maneja, como su loco, manín, ven, tiene que hacerlo. Milagro, no voy a entrevistar a ese verdugo, no voy para allá. Ven, manín, hombre, eso no es nada. Pero yo solo, o sea, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Del rating, hay cosas del rating con las que yo no estoy, no voy a hacer rating así. A mí me gustan las cosas de calidad, las cosas de yo no puedo, por ejemplo, tú tienes, mira como tú dices, yo duré 12 años en el programa. Yo no puedo llamarte y buscar una controversia contigo después de 12 años de carrera. O sea, ¿cómo es posible? Nosotros que hemos sido compañeros, que tú tengas un problema mañana legal o algo así. Yo no puedo aprovecharme de eso, man, para hacer rating. Sí, no. Sí, es lo mismo. O sea, yo me acuerdo que yo una vez entrevisté a alguien que estaba recién divorciado y me dijo, mira, yo no estoy hablando del divorcio. Y yo le dije, yo ni sabía que tú te habías divorciado.
De verdad, yo le dije, yo no sabía y de verdad lo siento, pero si tú no quieres que yo te toque ese tema, yo te lo entiendo perfectamente y yo no te lo, y yo te lo voy a respetar. Pero yo sé que si le toco el tema, eso va a dar muchísimo rating, pero viejo, ¿cómo yo le hago eso? O sea, él me acaba de pedir que no lo haga. Claro. Y eso le puede generar a él un tema emocional. A mí no me gustaría que me pregunten por un divorcio si yo no estoy lista para hablar de eso, ¿entiendes? Pero lamentablemente, él Y obligó el rating. nunca te pasó que tú caías en gancho. O sea, a mí me invitaron así, como en medio del divorcio. A mí me invitaron para un programa y yo siempre, un programa de radio. Y yo siempre que voy para un programa de radio, antes de entrar, yo lo pongo en el carro, aunque sea 5 minutos. Ya tuve más o menos el body. Para yo ver quién está de invitado, para yo ver con quién yo voy a compartir, todo eso. Y yo puse el programa y oye de qué estaban hablando, con un psicólogo y cosas, el divorcio. Y casualmente la entrevista era conmigo. Y entonces yo llamé a la productora y le dije, Eva, yo lo siento, yo vengo otro día. Hoy no es el día que yo le voy a dar esa entrevista. No, pero que no íbamos a hablar de eso. Mi amor, ¿cómo no van a hablar de eso? Si están hablando de eso y ahora mismo ¿cómo no van a hablar de eso? Claro que me vas a tocar el tema. Yo lo toco cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Y cuando yo me sienta listo, porque también, concha, le estamos hablando ahí de tu salud mental, de la salud mental de tu mujer, de tus hijos, o sea. De lo que tú puedas decir que afecte al otro, porque tú no solamente te estás cuidando a ti, tú te estás cuidando de decir algo que afecte al otro. Y Andra, ¿y con tus redes? Tú eres muy exigente, tú manejas tus redes con ciertos niveles de calidad, con el producto que tú te identificas, tú no lo anuncias todo. No, imposible. Es que las redes no son como la televisión. En la televisión tú puedes anunciar lo que sea porque es un comercial que va entre break y break. Pero en el caso de las redes, no es un anuncio, o sea, no es un arte que tú pones, no es una pieza creada por otra persona. Es algo que tú puedas integrar a tu vida. Y si es algo que a ti no te funciona, que tú no usas, que no te gusta, de verdad sería muy hipócrita tú integrar eso a tu vida, nada más porque te están pagando. O sea, yo no lo hago. Y de hecho, he rechazado. Algunas ofertas de clientes que quieren participar conmigo porque simplemente no voy con eso. Y qué, por ejemplo, que para qué tiene que tener un producto para que tú lo aceptes. No, tengo que usarlo, haberlo usado, que me guste. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El jabón con el que yo baño a mis hijos, ¿me patrocina? Y yo lo amo y yo lo anuncio facilito porque es que yo lo uso. Claro. O sea, que no es algo que. Ahora, si me llama a lo mejor otra marca, yo entiendo que no estaría correcto. O si es algo que yo no uso, con lo que no interactúo. Por ejemplo, si a mí me llaman para anunciar salami, yo puedo hablar de salami, porque aquí se come salami. Claro. ¿Entiendes? Pero si me llaman para anunciar otra cosa que yo nunca en mi vida como, a menos que yo esté dispuesta a probarla, porque si me dicen, ay, no, queremos que sea yo, que tú pruebe tal cosa que ahora estamos vendiendo. Yo, ay, pero mira, me parece interesante, déjame ver. Ahora, si es algo que yo never. No, no. Ni que el cliente te lo pida, porque por ejemplo, a veces tú le dices al cliente a la franca, mira, man, de verdad, yo no consumo eso, yo no te lo puedo anunciar porque yo no lo consumo. Y el cliente te dice a la franca, no, no, no. Yo sé que tú no lo consumes, pero tu personalidad me da que puede que sí. No, lo Entonces. que pasa es que eso no es algo que yo manejo directamente. Eso es algo que se maneja a través de la agencia. Incluso ellos saben para qué perfiles me proponen. O sea, ellos no. A veces me preguntan, mira, estamos haciendo una propuesta para pa tal cliente. ¿Te ponemos? Y yo, ay, sí, a mí me encanta. ¿Tú O, ay, sabes qué? no me ponga ahí. ¿Tú crees que las empresas hoy en día ya están creando conciencia de que no es la cantidad de seguidores, sino Sí. la imagen del dueño de la cuenta? Sí, totalmente. Inclusive ya ni siquiera los seguidores es lo importante, sino el engagement que tú generes desde tu posición. O sea, hay cuentas que tienen 100.000 seguidores, que tienen más engagement que una cuenta de 1 millón de seguidores. Y eso es lo que al final ellos están buscando. Digo, habrá algunos que busquen por cantidad, pero o asociarse a la imagen de la figura, independientemente del engagement que tengan o no. Pero, por ejemplo, yo estoy muy enfocada. Lo que para mí antes era el rating de la televisión, lo es a mí ahora el engagement. Y Y para eso tú, trabajo, para conectar. aparte de los productos, ¿tú te encuentras mucha gente que se identifica contigo como madre? Claro, muchísima. De hecho, mi cuenta de Instagram
no era de maternidad. Lo que pasa es que cuando yo di a luz, yo comencé a compartir alguna cosa de maternidad y me di cuenta que yo iba conectando con mujeres que pensaban lo mismo que yo, pero que simplemente no, como que no lo decían, porque acerca de la maternidad hay muchísimo tabú, y como que la gente piensa que tú siempre tienes que decir que todo es bello, porque si no tus hijos se van a enterar y te van a odiar. Y eso es como men, o sea, yo una vez, mira, yo estaba grave porque yo tenía, el niño tenía 6 semanas de nacido y yo tenía esas 6 semanas sin dormir, gracias. Tú supiste, ¿verdad? Yo estaba explotada como una vejiga. Y yo llamé a una jeva que todavía yo la uso. Ella es asesora de sueño infantil, porque ahora y de todo, mi amor. Ahora te enseñan a dar la teta, te enseñan a dormir el niño. Todo. Entonces ella vino y yo le dije, yo le dije, excúsame, porque yo te voy ahora mismo a decir tanta cosa que tú vas a ser mi psicóloga en este momento. Pero yo me siento grave porque yo siento que este niño es una locura tenerlo. O sea, yo siento que mi vida de antes era mucha mejor. Y ella me dijo, es que todo el mundo piensa eso, lo que pasa es que nadie lo dice. Y yo dije, pues yo no soy tan mal entonces. Imagínate, yo estaba en ese proceso de adaptación, cogiendo malucha con porro de catre. Loco, yo tenía las ojeras aquí abajo. Tú sabes que esas cuentas así tan originales, a mí me encantan. Esa cuenta tuya, donde tú hablas tan a la franca de que no todo es color de rosa, loco. O sea, cría un muchacho, levanta un muchacho, no es un cachú. Lo que pasa es que yo empecé muy temprano. Yo veo a mis amigos ahora que hablan de que no pueden dormir. Yo digo, men, yo soy el que no puedo dormir en la noche cuando ellos salen. Cuando ellos salen. Esperando que lleguen, o sea... Cuando los míos llegan es que el tuyo está durmiendo. O sea, hay un cambio así full. Pero lo que es tu cuenta, y por ejemplo, Lorena en su cuenta, tiene algo que decir, que lo que nunca te dijeron... Del matrimonio. Uh-huh. A mí me encanta, me parece tan auténtico eso. Tan original y como tan... Evidentemente tan cómplice con el esposo. Porque sí, si es un esposo que... No me gusta eso, man. O sea... Pero él se le nota que se lo bufea. ¿En tu casa también tu esposo y tus hijos disfrutan esa cosa que tú haces? Yo creo que mi esposo me lo dice poco, pero yo lo veo, que él es mi fan full. O sea, no es que él, porque cuando él y yo empezamos a salir, me dijo a la franca, de que mira, tú eres una figura pública, eso para mí no necesariamente es una ventaja. O sea, yo quiero que tú sepas que eso no es que algo que me diga, ay, estoy saliendo con ella. O sea, no. O sea, eso no es algo que me vuelva. Imagínate tú que mi mujer era hecha. O sea. O sea, yo tú fui rebajado a la más. Fui rebajado a la más mínima expresión. Mis 20 años de carrera se fueron a pique. O sea, ya la gente en la calle dice que me pasa la cámara. Tírame una foto con Icha, por favor. Eso le hacen a André también. Pero yo sé que él se emociona mucho con mi trabajo. O sea, y él me dice, dije, wow, mira cuánto comentario tuvo ese post, qué chulo, qué sé yo cuánto. O yo a veces lo veo como hablando con otra gente. Le dice, dije, no, porque André puso esto. Y como que se ríe. Como que él también lo disfruta. Mis hijos todavía no entienden mucho las redes sociales. O sea, y yo evidentemente no es que tampoco quiero como ponerlo en eso, porque el más grande tiene 3 años. Yo ahora mismo estoy tratando temas de ellos, pero cuando ellos lleguen a un punto que me digan, mira mami, no queremos que tú hables de nosotros, pues evidentemente yo lo voy a respetar, porque hay algo que está por encima de mi trabajo y es mi familia. Y Andrea, pero tú siempre tuviste tu programa independiente. Sí. Tú nunca, a ti nadie te llamó para ser empleada de un programa, para tener un programa que te liberara de toda esa venta, de todo ese estrés, que trabajara en otra área, porque por ejemplo, yo me río muchísimo en el Instagram contigo. Yo nunca me imaginé reírme contigo. O sea, yo te veía como una figura estrella, como una presentadora muy sobria. Y sin embargo, yo gozo cantidad. Yo digo, pero ¿cómo esta Eva no hizo humor mientras estuvo en la televisión, man? ¿Qué sé yo, man? Yo estaba muy encajonada. Yo estaba como en lo mío. Yo hacía como en la última etapa, creo que unos monólogos, ajá. Pero no lo escribía yo, o sea, tampoco tenía el tiempo de escribir monólogos todos los días, me volvería loca. Pero yo estaba muy encajonada, yo estaba como muy encerrada en lo que ya yo había hecho. Sí, me llamaron una vez para participar de otro programa y yo dije, ok, pero ¿cuánto me van a pagar tanto? Y yo, no. Muchas gracias, de verdad, o sea,
Qué ¿Y honor. tú eres like para tú responder cosas? Siempre, siempre like. O sea, tú no eres, porque a veces Isabel me tiene que decir, por favor, responde mañana. No, no, tú tiras una ráfaga que eso no tiene madre. Yo me muero del corazón contigo. No, yo tiro, yo le digo a todo el mundo de todo. Yo aquí agarré a Andrea, tú sabes lo que es eso, bla, 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 bla. Pero a la hora de responder, todo siempre diplomacia, porque lo que pasa es que uno nunca sabe en qué momento uno va a tener que encontrarse con esa persona. Y tú no puedes, y la verdad es que no es que era un sueldo malo, el tema es que a mí de verdad no me hacía sentido, para nada. O sea, yo prefería no sacrificar ese tiempo y seguir divirtiéndome y usando ese tiempo que yo tenía libre como para hacer las cosas que yo sí quería. Además que mira, con las redes sociales, ya yo tenía un income que para mí era interesante versus lo que me iba a significar a mí trabajar en ese momento, en ese lugar. Ah, okay, o sea que fue ya al final, ¿no? Yo no fue al No, principio. no, no fue tanto al final, fue como a mediados. Ya, que ya estaban empezando las redes. Y Sí. tú entendías, men, o sea, yo prefiero estar aquí. Y la realidad es que las redes acomodan mucho a uno, a lo que uno es. Uno puede ser más auténtico. Eso es Uno lo que más me gusta. O sea, por fin yo soy yo. Y es. como que la gente con la que yo conecto, me entiende. O sea, es aperísimo, a mí me encanta. Y es como que tú trabajas para el que tú le gusta. El que no te gusta se va a llevar otra cuenta. Y ya, y nadie te está llamando como lo que estábamos hablando ahorita. Mira, eso no da rating. Yo amanecí así. Yo quiero llorar hoy. Normal. O sea, yo amanecí así. No, y tú encuentras a otra gente que también quería llorar y, ay, viejo, nos consolamos y somos felices. Claro, man. O sea, yo veo, claro. Por esto mismo que estábamos hablando, yo veo cuenta a veces y live, y yo digo, yo no lo puedo creer, man. O sea, en 3 horas, 100.000 visitas, y tú entras, pero ya tú sabes, chisme, vaina, que fulano, golpe de todo. Sin nalga. Sí, full a nivel, mala palabra, pero hasta full. Y tú dices, ¿qué es eso? Y entonces yo vengo y entrevisto a Concha Buica, 2.000 visitas. Sí. Entonces yo no puedo creer que desperdiciaron eso. O sea, ¿cómo están desperdiciando? No es a mí, o sea, men, si tú quieres yo me salgo de la pantalla. Es Concha Buica, loco, que yo te estoy dando el chance, hermano. Sí. Lo que me hace sentir cool es que yo sé que en 2 años tú pones esa conversación con Concha Buica. Y como quiera te la vas a saborear igual. No, y va a seguir estando vigente, va a seguir siendo interesante, tú le vas a poder sacar muchísimo aprendizaje y al final, eso es bueno que tú dejes ese legado. ¿Y no te gustaría volver a la televisión después? A mí me gustaría, pero eso no está en mis planes cercanos. De hecho, yo quería también cuando la niña nació volver a radio, pero tenía que hacer unos sacrificios de no pasar tiempo con los niños que preferí posponerlo. Incluso empezaste en radio, ¿verdad? Y Sí, saliste bien. cuando yo salí del programa de televisión ya yo tenía unos meses en radio, yo duré 2 años ahí. Lo que pasa es que después yo tuve al niño, en ese momento se descalabró el programa porque dos de las tres personas que eran mi contraparte tenían que salir porque sus otros trabajos les estaban como exigiendo más tiempo y ellos no, lo que pasa es que el programa era de 5 a 6, entonces ellos tenían como que, para estar en el programa tenían que salir a las 4 del trabajo. Por los tapones y eso, y nada, tuvieron que irse. Y yo dije, yo así con un niño recién nacido, dándole el seno, yo dije, no, pues yo voy a cerrar esta vaina porque yo no puedo. Y así mismo lo hice, cerré el programa, pero yo en ese momento también estaba al aire con Carlos Durán en la 100.1. Yo tenía un programa por la mañana, yo estaba de licencia de maternidad, yo volví a los 2 meses. Ay, Dios mío, levantándome a las 6 de la mañana sin dormir, yo llegaba todos los días, mira, como una maldita loca. Voceando, bébanse su anticonceptivo, que esta vaina es demasiado. ¿Quién se bebió la patilla? ¡Bébansela! Entonces, nada, porque yo tenía varios meses ahí, yo me tuve que ir. Y a mí me dio una vergüenza, porque a mí no, yo soy muy estable en mis proyectos. O sea, yo no duro de que 10 meses en un proyecto, ¿entiendes? O sea, yo duré 12 años en el programa de televisión. El otro programa de radio duró 2 años con todo y todo.
Y yo tuve que Pero salir. ya tú aprendiste a que cuando algo no está dejando dinero ni satisfacción, tú aprendiste a irte más rápido, porque por ejemplo, yo a mi edad he aprendido a irme rápido de los sitios. O sea, yo Y ya. antes yo duraba 6 años en un sitio y yo decía, ¿qué yo busco aquí? ¿Qué yo hago aquí? Aquí no se está ganando un peso. Además, como tú dices, no estamos haciendo ni siquiera una labor social, no está pasando nada. Hoy en día yo me lo vuelo desde que arranca algo, digo, uff. No, mira, en este programa de que yo estaba haciendo con Carlito, no era un tema económico, sino era que de verdad mi cuerpo no daba para más. Entonces, lo que hace la gente que se despierta a las 5 de la mañana para un programa de radio es que duerme el resto del día, o duerme, o sea, si salen a las 9, se van por su casa y se cuestan a dormir. Yo no podía, porque yo igual tenía que trabajar en mis redes sociales y yo tenía un muchachito, que aunque yo tenía a alguien que me lo cuidaba, yo quería pasar tiempo con él. Entonces era un lío, yo estaba como desconectada. Y cuando yo finalmente salí del programa, que como te digo, para mí fue triste, yo lo que hacía es que cuando el niño se despertaba a las 5 o a las 6 de la mañana, yo se lo daba a la nani y yo me acostaba a dormir hasta las 8 y media. Entonces mi vida cambió. Porque yo estaba trayendo puertas y diciendo mala palabra. O sea, yo mandé a mierda a mi esposo. O sea, en mi vida, yo le he dicho una mala palabra a ese hombre de tanto que yo lo respeto y lo amo, pero yo lo quería matar. Y cuando yo voy a la psicóloga, me dice la tipa, dije, mija, pero tú lo que tienes sueño. No, o sea, tú creías que estaba mal. Loca, o sea, de ternilla Y completamente. ya, y tú lo que necesitabas era dormir. Dormí. Y lo que pasa es que las mujeres viven tan quilladas con el hombre, porque el hombre es de tan fácil dormir. O sea, si son 10 minutos, la mujer coge la cuerda porque él pone la cabeza. Y esos 10 minutos es el sueño más profundo del mundo. Hay que levantarse otra vez. Bueno, vamos. Pero la mujer no, la mujer le da brega a eso y coge un pique cuando ve a ese hombre durmiendo. Uno no duerme profundo, simplemente. O sea, yo lo entendí. Ya yo Pero solté. no hay cosa que le dé más pique a una mujer que ella no puede dormir y ve a ese hombre roncando. A mí me daba pique todo. A mí me daba pique todo. Todo lo que él hacía, a mí me daba pique. Yo, mira, ni cuando yo estaba preñada, yo estaba así tan grave. Pero No, es que yo parece que tenía depresión postparto en ese momento pero también. entonces tu esposo es un tipo extremadamente comprensivo también. Sí, él es aperísimo, o sea, él es un hombre increíble realmente. Yo cuando lo conocí, yo dije, wow, ¿y este tipo, men? O sea, aparecen así. Y él es súper buen papá, súper bien, o sea, muy involucrado, o sea, él es una estrella. Lo que pasa es que, claro, viejo, o sea, de tú ser ustedes dos, una pareja que se va de viaje, qué chulería, vámonos, vámonos de fin de semana, vámonos a cenar, vámonos, o sea, súper relax, a de repente ser papá y es una responsabilidad muy grande. O sea, cuando tú tienes un hijo tan chiquito, loco, dependen todo de ti, o sea, tiene que estar en tus brazos, se duerme arriba de ti, tú eres que le da el alimento, en mi caso yo directamente que lo lacté, o sea, y ese cambio de vida de que ya tú no eres dueño de tu tiempo, porque ni siquiera en ese momento teníamos como una rutina definida todavía, o sea, como que el niño se despertaba a cualquier hora, el no dormir no ponía lo de súper mal humor, y óyeme, el matrimonio tuvo su lío en ese momento, porque nosotros tuvimos que reaprender a ser pareja en medio de ser padre. Claro, tú has tenido varios cambios que uno desde fuera lo ve radical. Nada más tú sabes el tiempo que te tomó un cambio de otro. Pero, por ejemplo, para el país, tú pasaste de niña a madre. O sea, el proceso uno no lo vio. Intermedio. No, no, para uno, o sea, uno no vio el proceso. O sea, uno cargó una niña y cuando la volvió a ver, tenía dos muchachos. Así. Entonces, de repente, tienes toda una trayectoria en televisión. Me quité de la televisión. Soy madre, voy a estar en mi casa. O sea, tú has tenido unos cambios para uno y para ti también. Que uno que lo ve de fuera, uno dice, tiene que tener una pareja. Ok, pero yo estoy haciendo una entrevista ahora, mi amor. ¿Tú crees que tú puedas salir un momentico para que yo pueda terminar? ¿Tú quieres ver con quién es que yo estoy entrevistando? Tú no quieres, ok. Pero mira, llévate a la chiqui también, por favor. Gracias. Perdonen, yo tenía la puerta cerrada y los niños entraron. O sea. Ok, Mira, continuamos, continuamos. tú dices, tiene que tener una pareja muy especial también, porque en algún momento, aunque tú digas que te fuiste decepcionada, en algún momento eso te jala, aunque sea tú pienses en la televisión, te puede dar una nostalgia,
el cambio de vida también, en algún momento no te tumba eso, no hay un día como que tú amaneces con todo lo que te da nostalgia mezclado. Tú cuando tú tienes un novio que te tienes harta, que tú ya de verdad, tú lo que quieres es como que él se mude a vivir a Suiza y te bote. Más o menos así fue que a mí me pasó con la televisión. No hay nada peor que cuando tú tienes una pareja y de repente deja de pelear y tú dices, Dios mío, no va a pelear. Y tú esperando el primer pleito y tú dices, no va a pelear, yo no lo puedo creer, no va a pelear. Tiene 3 días sin pelear y yo quiero salir de esto. ¿Y cómo es que yo y Ajá. no puedo pelear? Y tú buscando ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Y le hace como unas preguntas, dije, pero tal cosa. Mira, fue algo así. Yo cuando llamé a don Valentín, yo le dije, don Valentín, mire, yo quiero salir del aire. Yo, el programa me está dejando pérdida, este me di cuenta que yo tenía un dinero en el banco, que yo juraba que iba a hacer una inversión con eso y se gastó todo. Y yo de verdad ya no puedo seguir. O sea, no puedo seguir. Él me dijo, ay, mija, qué pena. Como que mira, tú sabes que las puertas siempre van a estar aquí abiertas. Tú tienes unos cuantos proyectos, tráelo. Y yo, sí, don Valentín, gracias, qué sé yo qué. Y él me dijo, entonces, ¿qué? Vamos a llegar hasta el 30. Y de ahí en adelante pauta otra cosa. Y yo, hasta el 30. No. Hoy. Es hoy. O sea, ya el próximo sábado no vamos. Sáqueme del aire. Y él dice, oh. O sea, yo ni siquiera hice un programa de despedida. Yo no dije nada. Yo simplemente me fui, viejo. O sea, me fui. Y en verdad, sí, o sea, sí, claro que a mí me gustaría volver a hacer televisión en otras condiciones, en otras ¿Cómo te condiciones. gustaría, por ejemplo, cómo a Yo. ti te gustaría que uno viera a Yandra en un programa? ¿O cómo te gustaría verte? A mí me gustaría hacer un programa de temporada que tenga un impacto bueno, que tenga una buena preventa y que sea algo muy chulo que ya esté probado. ¿Entiendes? O sea, para yo volver, yo quisiera que fuera así. No dije, ay, no, déjame ahora lanzar un programa de variedades con actualidad, entrevista, orquesta. O sea, no, yo no quiero hacer eso. Never. O sea, yo no quiero volver a hacer esa vaina. O sea, es que no, güey. O sea, no. Yo lance un programa en televisión, si es que lo lanzo, porque eso cuesta millones de dólares, si yo lanzo eso, yo quisiera como que desde que yo llame a las agencias y diga, ay, voy a traer tal cosa, todo el mundo, ay, queremos participar con mucho dinero. Y desde que yo llame a los talentos, digan, ay, sí, vamos para allá. O sea, que yo no tenga que hacer, loco, nada de lo que yo tenía que hacer antes. Es duro, un Porque de verdad, problema. te juro que me baja la moral. No, es Tú que fuerte. llevas un proyecto a una agencia y que te digan que sí, que arranque, que en 6 meses ellos evalúan si te pueden apoyar. No, y que, oye la loquera. Yo hablo muy a la franca, porque como yo no tengo que ver. Bien, perdón, yo aquí me. No, yo no tengo Yo no sé que ver, yo qué no tengo que ver con nada. Pero, men, ¿cómo tú eres un ta? Yo no puedo entender. Como tú eres un talento de la televisión local y tú llegas a una publicitaria que coloca anuncio en la televisión local y una gente te diga, ¿quién la busca? O sea, men, yo te acepto. privón, no todo el mundo te tiene que No, conocer. no, no, pero, Yandra, yo te acepto que en un supermercado tú no sepas quién yo soy. Yo te acepto que en una ferretería, en una tienda, en el mundo, donde quiera, en un colmado, pero en una publicitaria no puede ser que Yandra entre y una jeva de medio te diga, dime, ¿a quién usted busca? ¿Cómo aquí? ¿Y quién tú eres? Yo soy la encargada de medio. ¿Y tú no sabes quién yo soy? Dijo, pero ¿y si ella no ve televisión local? Pero ¿cómo no lo va a ver? ¿Y qué busca ahí? Oh, pero ella Que tiene se vaya, que estudie medicina. Que se vaya para... Aquí hay una empresa, no me acuerdo cómo se llama, que son de unas amigas, que colocan en Fox y en Sony y en canales del cable. Entonces, que se vaya para allá. Pero tú no puedes trabajar en una agencia, di que como ejecutiva, una cosa, y que entre un talento, abra la puerta y ella diga, ¿sí? ¿A quién usted busca? Y su nombre, tú le dices, ¿y usted qué? No, yo soy la encargada de medio o la ejecutiva de cuenta de qué marca, de esa marca.
Men, o sea, ahí es imposible que una gente no te Pero reconozca. te decía algo, a mí cuando yo iba a las agencias me trataban súper bien, o sea, como que, ay, Andra, porque me pasa eso, o sea, como que yo tengo toda la vida en televisión y también yo soy como yo soy una consentida entre las que son como senior, porque me ven como una hija, ¿entiendes? O sea, como que, ay, tú eres tan buena, y Andra, qué sé yo qué. Siempre me decían las abuelitas, me decían, ay, yo quiero que mi nieta sea como tú. Ella, porque no saben bien cómo yo soy, pero bueno, es otro punto. Y los anuncios, y tú le dices, ok, pero ¿y los anuncios qué? Exacto. O sea, como que son cosas que no necesariamente. Es que son muchos factores, viejo. Y el tema de los ratings, vuelve el tema de los ratings. O sea, si tú no marcas tanto punto en este rating, que es en este target, que es el target que ellos tienen definido, porque son una cuestión muy. Como muy técnica, o sea, si mi producto, yo tengo que hacer colocación en jóvenes de 18 a 25, target A, B, C o B, C, D, qué sé yo. Y tú tienes que marcar por encima de tanto en un ranking. A veces es como, mira, yo no me voy a colocar en los top 5, y los top 5 son novelas. ¿Tú me Pero este país está tan loco también que a veces como que va fluctuando, va a lo loco. O sea, cuando el rating está mal, toda la facturación se cae. Entonces tú dices, y no es de que por rating que pautan, y a veces el rating está bajito y la facturación se dispara. O por ejemplo, tú estás frente a una jeva que es senior, que tú eres nueva en televisión, pero tu programa tiene una superproducción. ¿Qué te digo? Lo conectado. Para poner un ejemplo, Sí. arrancaron lo conectado, un escándalo, arrancaron frente a Hochi. Lo conectado lo ve el país entero porque los conectados están rompiéndose, pero Hochi es un senior. La Claro. publicidad va para donde Hochi, entonces no me hable del rating, no es tan real. Eso Sí. del rating no es tan real, sobre Es todo como todo, es como todo. Pero yo me quedé como. donde dueños de canales tienen acciones en agencias publicitarias también. O sea, eso tiene su maquito también. Tiene su maquito. Yo estoy un ching atrás con ese dato porque no estoy muy al tanto de eso. Tú ves, estoy un poco atrás. Pero mira, tú sabes que en días pasados, eso es tan impredecible que ha pasado con dos series que cuando la ponen en su canal original, pasó con La Casa de Papel. Yo no sé si tú has visto la entrevista de los jevos de La Casa de Papel, que cuando salió en España fue el fracaso, pero una vaina que ellos andaban con el moco para abajo, y Andra, pero guayaísimo, o sea, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces vino Netflix y le compró la serie, y los jevos dicen que ellos se levantaban con el celular, prim, 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 y cuando 10.000 seguidores nuevos, o sea, con la serie nueva, y la Sí. jeva 20.000, que es una locura. Y entonces me dijo David Chocarro en estos días, yo no sé si tú has visto, hay una Wow, serie. es desagradable a la vista. Sí, hubo mujeres que me dijeron, si quieres, quiten el sonido. Él es muy agradable a la vista realmente. Un saludo para David Chocarro. Hubo una jeva que dijo, por mí le pueden quitar el audio de su entrevista. Y tú te puedes salir si tú quieres, Irving. Un paréntesis, un día yo llegué al canal y estaba Giancarlo Canela y estaba el público, estaba full de público. Y una jeva me sentó en la pierna y de todo, ay Irving, yo te amo, yo te adoro, que sí. Y me sentó en la pierna y yo de sabroso sentado en la. Cuando entró Giancarlo Canela al estudio, la jeva me dio un maldito empujón. Ay, espérate, yo le dije, pero me va a partir la boca ahora, me va a partir. Después me está dije, cargando, me va a partir un diente ahora, Bárbara. Mira, me dice David que cuando salió en Telemundo fue el fracaso, sin rating, sin factor. Nada, un ¿Pero descubre. cuál? 100 días para enamorarnos. Ah, yo lo tengo. Dice él, y la ponen en Netflix, y de repente, men, es una locura. O sea, pero fue un fracaso cuando salió en Telemundo. O sea que hay cosas que son muy impredecibles. Sí, pero por ejemplo, aquí hace una serie, un lío, porque es carísimo. O sea, y yo creo, no estoy segura, pero creo que la ley de cine como que no le da tanta facilidad a una serie como No, una. no tiene Ojalá una ley para de la televisión, no tiene todavía, para series de televisión no tiene todavía. A lo mejor está planteado ya,
pero todavía yo no puedo hacer una serie de televisión bajo la ley de cine. Incluso yo tenía como algo así, me dijeron, no, hombre, eso no vale la pena, es mucho los cuartos que se gastan. Pero ya cuando tienes un Netflix que te la compras, si tú logras dar ese palo, es un escándalo. Claro, no, si tú la pegaste ahí, de verdad que ya ¿Y de qué cierto. te gustaría que fuera el programa, Yandra, si tú tuvieras un programa? Mira, yo la verdad tengo algunas ideas ahí. Sería como twist a lo que ya existe, pero yo tengo pila de ideas, viejo, como cosas que yo tengo como de cuando yo empecé como a incursionar en producción. Porque acuérdate que yo empecé en Topitopi. Bueno, yo empecé antes, realmente. Yo empecé en otro programa, en el programa Extra 7, que era de Doña Milady de Cabral. Yo no sé si te suena, ella es una gran dama. Media Cabral, por supuesto que sí, claro. Bueno, ella fue la que me dio mi primera oportunidad. Bueno, y su productor en ese momento, Javier Moll, que no quiero dejar de mencionarlo porque ese fue como mi papá, tú sabes. Pero yo en Topitopi era talento. Yo no intervenía en nada que tiene que ver con producción. Pero cuando yo empecé el programa juvenil después de Topitopi, que se llamaba Conecta con Yandra, ahí ya yo estaba haciendo producción y yo escribía cosas, yo tenía ilusión, yo tenía ideas y yo las tengo. Pero yo no sé cómo llevar eso a la realidad sin tener que vender mi casa y a mis hijos y sus pulmones. ¿Entiendes? Porque todo muy caro. Irving, ¿cuánto cuesta una escenografía? ¿Cuánto cuesta la escenografía de Chevrenay? Un billete, pero Viejo, un billete de millones. Full, a mí me costó un dinero, o sea, un Sí, dinero que con él. millones. Estamos hablando de millones. Yo doy el inicial de una casa feliz con eso, y lo heavy de todo era, lo mejor de todo era, que después de que yo di su cuarto todos los meses, o no, cada 2 meses yo tenía que repararla, Modelarla, porque sí. me la jodían. Te le traían. Porque yo no tiene que ver, a mí me rayaron una plasma como de este tamaño, bueno, no de ese tamaño, pero grande. Una vez rayado, porque había que montar y desmontar eso todos los días y lo mueble con roto la tela. O sea, yo gasto unos cuartos y cada 2 meses tenía que gastar el 10% de eso para arreglarlo y otro 10% y otro 10% y otro 10%. Pero sin embargo, por ejemplo, tuve la televisión de Miami y hay un juego con una superproducción y viene un Jaime Bailey y se te sienta en un escritorio con una cortina atrás y te hace rating cuarto de todo. Exacto, O sea, exacto. que es lo que digo, es muy Yo impredecible por eso. con 2 penes o 3 penes y decirle al tipo de los 3 penes que él quiere acostarse con él también. Sí, claro. Tú sabes, porque Jaime Bailey me encanta como en entrevista, pero el tipo es polémico y sabe hacerlo. Y Sí, sabe por poner su supuesto. promo también, porque, ¿verdad? No somos estúpidos. Claro. Tú sabes. Él toda la vida, nosotros lo entrevistamos una vez, pero también para entrevistarlo, el tipo es un escándalo. Sí, no, ese tipo tiene que ser súper interesante. Es súper Yo le inteligente. cogí un fin de odio, te tengo que decir, porque a mí me dio mucho pique la sopía que él le dio a Amelia Vega. Él habló de eso en Chévere. A mí me quilló esa vaina Él porque habló de eso. de Amelia Vega, o Y él sea. dijo que fue como que él lo justificó. Él dice, me arrepiento mucho porque yo le dije que él se le notaba mucho en el aire, que si eso era parte de ser un buen entrevistador o era una deficiencia, que él se le notaba mucho en el aire cuando le caía mal a alguien o cuando le caía bien. Yo le dije a la franca, yo le dije, tú vas, por ejemplo, donde Cala. Y tú no sabes si tú le caes bien o le caes mal. Cala hace un trabajo. Pero Jaime Bailey, tú te sientas ahí y a los 2 minutos, si tú eres inteligente, tú sabes si él le interesa lo que tú estás diciendo, si se está burlando de ti. Yo he visto entrevista entera a ese jevo burlándose del entrevistado y el entrevistado no se da cuenta. Ay, Si sí. tú le caes mal y él me dijo que podía ser una debilidad. Y entonces ahí Sergio y Milagro le hablaron de lo de Amelia. Y él le dijo, mira, lo de Amelia yo me arrepiento, le pido excusa, lo siento mucho, fue en el momento. Fue un asunto de solidaridad. Ella venía de muchas entrevistas ese día como la reina de belleza. Entonces parece que venía con el ego muy alto, estaba muy joven. Entonces cuando tú te pasas 10 entrevistas y tú eres Miss Universo, evidentemente, cuando tú llegas al canal y miró a mi esposa de una manera que a mí no me gustó, y en solidaridad cuando entró,
Yo lo marché de una vez. Y me sentí como que la miró, como que ella era muy chiquita. No sé. Esa fue la justificación que él dio. Que no le Ya. gustó cómo Amelia miró a su mujer en el camerino. Y él en solidaridad le cayó mal y le enteró de una vez, de que arrancó. Loco, pero era tu invitada. Bueno, Pero pero. yo quiero decir algo, o sea, ya viéndolo como televidente, eso hace la entrevista más interesante. Eso es un plus para la entrevista en el sentido de que genera que la gente mala vea, pues eso también da de qué hablar. Claro, lo que Bueno. pasa es que yo como fan de Amelia Vega me ofendo y la defiendo porque ella es mi reina, tú sabes, y todo lo que tú quieras, y ahora para colmo tiene como cuatro muchachos y es una mamá increíble, yo la súper admiro a ella. Pero desde el punto de vista de quien está viendo la entrevista, independientemente si le gusta o no el entrevistado, la verdad es que es más atractivo, da más rating. Sí, a nivel, a uno se le zafa. A mí me pasa, yo creo que a mí me pasaría eso en caso de que fuera un programa. Full, porque tú no le aguantas nada a nadie. No, porque yo, por ejemplo, en estas entrevistas, yo no he tenido enfrentamiento con nadie, porque todo el que yo entrevisto aquí No, claro, es de muy buena onda. Yo lo escojo, lo admiro por una u otra razón, pero ya cuando tú tienes que llevar gente porque te toca, porque tienen un show el sábado, entonces tú tienes que llevarlo porque el programa es de actualidad, es diario, entonces esa persona tiene. Entonces son gente de conflicto, hay cosas como que yo no manejo. O sea, yo soy muy, muy, muy sensible al maltrato. Ni siquiera a mí, sino a un compañero, al maltrato a las trayectorias. O sea, yo soy muy sensible con que tú, por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando ahorita, con que tú trate a Yandra como, Yandra, mira, nosotros estábamos pensando, hay un cliente que está interesado en ti, tráeme por favor, mándame los seguidores de tu Instagram, el engagement que tú tienes, y mándame también, por favor, tus últimos tres. Yo no te llamé, fuiste tú que me llamaste, Como todo, por me lo menos dime, importa. Miren, estos días me dime, hola, buenos días. Ay, Andra, ¿cómo tú estás? Qué chulo. Mira, hay un cliente que es loco contigo, pero tú sabes que yo no puedo mandar nada si no tengo todos los números. Entonces, pero no me trate así. O sea, a Enrique me hizo un cuento una vez que le pidieron y él mandó el precio y le dijeron de todo. Tú no puedes tener ese precio porque fulano tiene el precio y tú estás en un engagement que no es. Y yo le dije, pero te le quedaste callado. a mí me pasó eso. Yo creo que a todos nos ha pasado. Bueno, quizá a ti no, porque te conocen la boca. Pero yo decidí delegar eso. Yo le dije, ay, mira, de verdad, yo te voy a pasar con mi agente para que tú hables con ella. Porque dime tú. O sea, después que tú me dices una cosa así, mira, negocia con ella. Lo que pasa es que realmente yo no puedo, no estoy autorizada a hacer ese tipo de negociaciones, porque yo trabajo a través de esta agencia y realmente lo tenemos que hacer a través de ellos. Pero habla con ella, que ella es perísima, ella es súper flexible, ella le dijo de todo. Le dijo hasta el mal que se iba a morir, pero eso no son mi problema, ¿entiendes? Porque ella tiene más que yo. No, pero a veces yo se lo digo bonito, porque depende como yo me lo. Es como que. Una pregunta, espérate, viejo, perdóname. Una pregunta. Que estoy un poco confundido. No recuerdo. ¿Yo fui que te llamé o tú fuiste que me llamaste? No, fui yo que te llamé. Ah, ok, no, porque tú me estás hablando como que algo que me interesa a mí. Y fuiste tú que me llamaste, o sea, yo no te he llamado. Mira, Irving, tú no deberías de hacer eso tú. Tú deberías tener un intermedio. No, de Ah, verdad. no, yo tengo una persona que me trabaja eso. Lo que pasa es que hay No, gente que te llaman directo y se corren el riesgo. no. Porque tú le digas tres vainas, porque ellos no saben en lo que se están Se metiendo. corren el riesgo. No, porque es lo que te digo. Viejo, yo Men. tengo un cliente. Oye, esta vaina. Yo tengo un cliente que me pidió todos esos datos, ¿verdad? Que tú me acabas de decir, que los seguidores, que no sé cuánto, que los seguidores es un lío, porque tú haces una presentación súper linda, se la manda al otro día y ya varió el número de seguidores. Claro. ¿Entiendes? Porque suben y qué sé yo qué. Pero bueno, nada, yo le hago una presentación súper chula, se la mando. Y después me dice, mira, sí, pero esta persona fue como tan nice, porque son gente súper decente. Dije, mira, Yandra, nosotros realmente estamos preparando, eran como intermediarios, nosotros estamos preparando una presentación para un cliente que vive fuera del país. Entonces, ellos no, nos están solicitando referencia de tus clientes previos. Y yo, no, pero escríbele a quien tú quieras.
Y ellos comenzaron a contactar a gente que trabaja conmigo, que ellos lo saben porque lo ven en mi timeline, a pedirles referencia a mí. Y todos mis clientes dicen, ya, hombre, mira, nos escribieron de tal sitio, que pidiéndome una referencia. Y yo, sí, dásela. Y ellos mandando los correos ahí, unos correos súper lindos de, mira, sí hemos trabajado con Yandra. Pero es que hay de todo. Y Pero a mí no me ofende. Claro, si viene una gente como con una mala onda, ya es otra cosa. Pero a mí no me ofende. Y de verdad, miren, estos días, que no lo pude hacer, bueno, porque eso es un punto que no hemos hablado, pero ahora te voy a contar. Me llamaron para decirme, mira, Yandra, queremos hacer como una prueba contigo, porque nos gustaría que tú hagas un papel en una película, un papel pequeño, no sé qué, tú vas a hacer tal cosa, me explicaron. Y entonces yo tenía como que hacer unas escenas como de amor y de cariño con una persona. Y mi esposo, desde antes de casarnos, me dijo, mira, mi amor, de verdad, yo prefiero que esos cuartos no nos lo ganemos. claro, men, porque él no te conoció así. No me conoció así. No, y además yo no sé si él hubiese podido, o sea, no, como es él, porque él es muy celoso, claro, no loco. Y él ya evidentemente ha madurado y todo aquello. Y también la relación de nosotros está más que probada, tenemos 8 años juntos y 5 de casado. Pero para él es un tema que no procede. Y yo se lo expliqué a la jeva, ella me dijo, no, pero mira, le buscamos la vuelta y yo, vieja, mira, en verdad, a mí me daría mucha vergüenza ir a perturbar una grabación y un proceso de una película y tener que hablar con un director y decirle que yo tengo una ñoñería porque mi marido no quiere que yo haga esto, porque para qué yo estoy aquí, ¿entiendes? Claro. No, pero vamos a intentarlo. Y yo, bueno, pues también, déjame planteárselo a ver cómo llegamos. Ella me dijo, sí, y si por favor tú pudieras grabarnos, yo te voy a mandar unas líneas, si por favor tú pudieras grabar un video como para un casting, ¿a ti te molestaría hacer un casting? Pero ella me lo preguntó con una vergüenza y yo, vieja, yo no tengo problema en hacerte un casting, yo no soy actriz. La última vez que yo cogí clase de actuación fue con Delta Soto en el Nuevo Teatro en San Carlos, ¿entiendes? O sea, yo te hago el casting, pero ella me lo pidió como con una pena, como que Claro. hay gente que cuando le piden eso, explotan. Lo que pasa es que todo, es como tú dices, todo es la forma, es como que, aló, me habla Irving Alberti. Sí, a su orden. Mira, mi esposo cumple años y él es loco contigo. Yo en realidad no te conozco, o sea, yo ni sé con quién estoy hablando. Gracias. O sea, Jeva, ¿por qué tú me das ese fundazo para arrancar? O sea, hola Irving, mira, mi esposo es loco contigo y cumpleaños. Y yo quiero darle, no, no, yo quiero darle esa sorpresa. De verdad, yo no sé, yo lo oigo hablando de ti, pero yo no veo televisión local. Yo sé que tú trabajas en un programa de televisión, qué sé yo, qué. Mándame una cotización. Mira, oye lo que vamos a hacer. Ay, Dios. Si tú quieres una cotización, dile a él que me llame. Porque cuando yo te mande el precio, como tú no sabes quién yo soy, tú me vas a decir que es un maldito loco, ladrón. Entonces dile a él que él, que es loco conmigo, que me llame él. O llama a Gigi. Entonces ya con Gigi ya tú te entiendes. Tú ves, Gigi sí lo marea, no me dice nada. Ay, esa gente son más chulas. Y a lo mejor está ella dándose, ya tú sabes. Y yo le digo, oye, lo que tú le vas a decir, esto, esto, esto. Y me llaman al otro año. Dice, ¿tú no le dijiste lo que yo te dije el año pasado? Claro que no, manín. ¿Cómo le voy a decir todo eso? Por Dios. No, yo no soy para nada así, como, o sea, tiene que ser una gente que de verdad me saque de quicio y respete mi trabajo para yo de que poner una cosa, o sea, de que ponerme de mal humor y decir otra cosa, porque yo soy como súper easygoing, o sea, yo me desahogo, pero después siempre diplomacia. ¿Y qué te gustaría más? ¿Volver a la radio o a la televisión? Yo creo que la radio, a mí me hace mucha falta la radio. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto está haciendo un negocio ahora mismo. Yo no sé hasta qué punto está haciendo un negocio. Mira, tú sabes que yo siempre pienso que hay dos tipos de negocios y de gente que sabe en el medio. Por ejemplo, hay gente que no creemos muy altita y no estamos muy de acuerdo con el negocio y entendemos que tenemos que ir cogiendo valor con el tiempo. Y hay gente que no le importa el arte, que son negociantes, se conocen el negocio full y buscan fórmulas. Y yo he aprendido un poquito de eso. O sea, yo amo el teatro. Entonces, ¿qué yo hago? Como yo amo el teatro y no paga mucho, ya yo tengo mi fórmula. Ya si un director me llama, yo le digo, no, men, tranqui, yo voy a buscar un patrocinio. Y yo me pago porque yo no quiero dejar de hacerlo. Entonces, en la radio también hay una serie. Es como buscar el rejuego para tú hacer lo que más te gusta, porque
Definitivamente el espectáculo no vive de eso y uno se lo disfruta mucho. Sí, pero yo te puedo decir que ahora mismo es lo que más yo disfruto hacer, lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Y tu O sea, familia? yo estoy feliz, yo estoy feliz, o sea, yo estoy plena, a mí me encanta lo que yo hago. Y yo sé que mucha gente lo puede ver como algo, como que no tiene tanto valor como el resto de los medios tradicionales, pero la verdad es que ya estamos en otro momento. Ya todo el mundo vive pegado al celular y todo el mundo consume ese contenido y ese contenido tiene mucha relevancia, tanta relevancia que Instagram acaba de cambiar su template y ahora mismo tiene no su template, pero como su layout. Todo. Viejo, tú puedes comprar ahí, tú puedes, ahora tiene Reels, que es una competencia de TikTok, tiene las historias, tiene los Instagram Live que tú lo puedes dejar grabado. Pronto van a empezar a monetizar Instagram TV, seguro. Sí, Instagram te va cambiando de golpe. A veces tú te acuestas y cuando te levantas tú no sabes ni dónde darle. Me pastores. Pasó antes de ayer, estaba en Belén con los pastores, pero ya me lo aprendí. Y, o sea, yo disfruto mucho hacer ese contenido, porque es un contenido que además ayuda. O sea, mira, mira eso que tú me estabas contando, que tú hiciste una entrevista que tocó a muchísima gente y que hasta tú mismo lloraste y tu invitado también. Mira, antes de ayer yo hablé con una mamá que yo conocí en el contexto de mi maternidad. Ella me ayudó con mi parto, ella es dula de parto. Y la Jeva ha tenido 10 pérdidas. Y tiene 3 hijos. Ella perdió un embarazo de 4 bebés, un embarazo de 5 bebés y un embarazo de 1 bebé. Y la pérdida son un tema que casi nadie trata, porque es algo como que cuando tú pierdes un bebé, a ti lo que te dicen es como, mira, resígnate, Dios sabe lo que hace y tú vas a tener otro. Pero eso es una herida muy profunda en el corazón de una mamá, porque por más hijos que tú tengas, el que tú acabas de perder, ya tú lo perdiste. Y viví un embarazo hasta las 20 semanas. Y tener que despedir a tus hijos es duro, es difícil. Y hay muchísimas madres que lo viven todos los días. Y yo hice este live con esta jeva. Esta jeva contó su historia, que de verdad en una yo casi también lloro, porque mira, o sea, yo identificándome con eso. Y la cantidad de mujeres que a mí me escribieron para decirme de lo bien, de lo liberada que se sintieron, de lo identificada que se sintieron, porque ella también lo ha vivido, y de lo mucho que le ayudó ese live, como para ellas desahogarse, para ellas normalizar esos sentimientos y para ellas hasta seguir adelante. Porque hay veces que por meses y por años la vida de una mujer emocional se para por eso. Entonces, es lo que te digo, es una forma también de aportar. O sea, no es solamente reírnos, no es solamente burlarnos del día a día de las madres, es también ese contenido de valor y lo otro del entretenimiento. Tampoco es tan ligero como la gente lo ve. El entretenimiento es súper importante y bueno, tú lo sabes porque tú eres humorista, porque tú eres actor, pero tú también eres humorista y tú sabes que sacarle una sonrisa a una gente es cambiar el día. Entonces, a mí me encanta lo que yo estoy haciendo ahora, de verdad. Yo siento que yo he conectado con una comunidad que de verdad tiene mucho valor para mí. Y de una u otra manera, aunque te repito, haces falta en la televisión y hace falta doble, o sea, de verdad, haces falta porque eres una figura de la televisión, pero al mismo tiempo, ahora uno te ve en este como madre y en este relajo y haciendo reír a uno, y ya uno quiere verte en televisión en otro rol también. Tú dices, pero Yandra sería un escándalo haciendo un programa donde uno puede interactuar, donde ya las entrevistas serían diferentes, o sea, ya ella te puede entrevistar riéndose más, burlándose más de ella misma, de su vida. De verdad, ojalá, ojalá se dé que tú te lo disfrutes, porque yo sé que así como yo, mucha gente te quiere ver en televisión. Eso que tú haces de 1 minuto, de 2 minutos, hay mucha gente que quiere verlo de mucho tiempo más en la televisión. Ah, sí, Y hija. De además, verdad, yo me voy a creer. de verdad, amén, y además, las figuras tan ásperas tienen que mantenerse en la televisión. O sea, no podemos dejarle a eso que nosotros nos quejamos. No podemos dejarle eso. Eso es como el cliché de la política. No podemos dejarle la política a los mismos. Tenemos que entrar en política. Entonces yo lo hago en la televisión. No nos podemos irme porque tenemos que quedarnos también. Lo que hacemos cosas que no necesariamente tienen que ser Yo no sé tú. el tuchi-tuchi. Sí, pero nosotros te queremos. En algún momento te vamos a recibir de nuevo. Bueno, quizá. Aperísimo. Y con una oferta buena también. Ah, sí, muy importante. Claro, como debe de ser, como debe de ser. Gracias, mana, de verdad. Gracias por esta conversación. Qué ápero. Siempre la he pasado súper cool.
siempre que cuando tú me entrevistabas, cuando me tocaba entrevistarte, siempre ha sido como muy ligero, muy áspero. Me encanta, tú lo sabes, y siempre te lo he dicho, las carreras, las trayectorias, las vidas limpias, a mí yo me las disfruto muchísimo, las admiro mucho, porque sé, por lo mismo que estábamos hablando, que son mucho más difíciles. Muchísimas gracias, Irving, por invitarme a este live. Tú sabes que yo también te quiero mucho. Qué bueno verte tan feliz. Yo estoy tan feliz por ti. O sea, tú diste un palo. O sea, tú diste un A palo. veces yo digo, Mielkina, papá Dios, man, en serio, cuidado, cuidado, si tú me vas a cobrar después muy caro, ¿no? De verdad, yo te lo agradezco. Y nada, qué bueno verte, qué bueno hablar contigo. Gracias, mi amor, cuídate, un abrazo y gracias por este lujo de conversación para mi gente. Te quiero mucho. Qué pero señor, de verdad que sí, qué cool, siempre hablar con Yandra. Me da mucha satisfacción, me la disfruto muchísimo y cada vez me río más, de verdad. Yo sé si era por un asunto generacional distante antes y ahora por el asunto de que ella es madre también. Nos entendemos más, yo la entiendo más, me la disfruto más, ella también ya sabe lo que es una vida en familia. Aunque yo empecé muy más temprano que casi todo el mundo, pero bueno, tenemos muchas cosas ahora en común. Gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros un día más en este Irving Alberti Live. De verdad, gracias por hacerme, porque ustedes son los que me han hecho esta pandemia mucho más fácil. Así que gracias. Mañana, recuerden que mañana viene un TBT, porque mañana tengo show en Chao. Entonces, desde allá no lo puedo hacer porque tengo que...